La señora Nancy Torreblanca, a propósito, con nosotros en los estudios de Telefuturo. Señora, buenas noches. ¿Qué buenas pasó noches, en estos últimos tiempos? ¿Qué pasó en la Contraloría? Y bueno, yo creo que todo lo que pasó es de público conocimiento. Como ya se ha mencionado en varias opiniones públicas, hubo un descontrol. La máxima autoridad no asumió el rol que se le confió, que la propia Constitución le dio esa facultad para asumir, dirigir, controlar y administrar esa institución, no lo hizo de la manera más correcta. No asumió verdaderamente su rol. Por lo que dijeron ayer sus abogados a propósito en los alegatos, en realidad la mayor carga está en usted. Totalmente. Y ese es una de las muestras más de su debilidad. ¿Cómo se puede interpretar que un suplente, uno que no tiene la representación legal, que no representa a la institución legalmente, como lo dice la Constitución, cómo puede asumir esa responsabilidad? No existe una corresponsabilidad desde el momento en que no existe o no existió una coadministración dentro de la institución, porque así lo dice la propia Constitución y la ley. Allí hay una autoridad que lo decide en forma unilateral. Unipersonalmente, no existe un cuerpo colegiado, es decir, que no se decide la situación administrativa de A2 bajo ningún sentido. ¿Quién manejó la carga administrativa, la función administrativa? Y la carga administrativa lo tiene la máxima autoridad, como expresa la ley claramente. Él es la máxima autoridad de la institución. Él es el que debe y debió ejercer correctamente esa función. Yo soy la subcontralor, que tengo apenas tres funciones claramente expresadas en la ley, en la Constitución Nacional, que es la de sustituir en caso de que existiera vacancia temporal o definitiva y acompañar en lo que él creía conveniente. No existió ni siquiera un acto administrativo por el cual él designaba algunos puntos que yo podría hacer. ¿No había derivado funciones administrativas? Absolutamente, en esta administración no existió como se hacía. ¿Estas medidas particularmente de las horas extras? Creo que la gente sabe de qué estamos hablando. Existen documentos donde prueban de manera irrefutable que la firma que yo plasmé en la planilla se ha dado una explicación en forma maliciosa a la ciudadanía. ¿Por qué te explico, Oscar? Y tenemos los documentos palpables. Existen gestión de calidad dentro de la institución. Correcto. Donde por el cual se aprueba un proceso administrativo. ¿Cuál es? La de decir puntualmente, esta dirección debe ejercer esta función, esta dirección debe ejercer esta función. Existen distintas funciones en ese ámbito. Y a mí me correspondía fiscalizar las documentaciones posterior a los hechos consumados. La verificación documental internamente, verificar si las reparticiones encargadas de controlar y verificar y cargar posteriormente, después de lo autorizado por parte de la máxima autoridad, después de haberse abonado íntegramente el salario y todos los beneficios, ¿verdad? 20 a 30 días posteriormente me remiten a mí el expediente para que yo verifique si internamente se ha dado cumplimiento a los procesos internos administrativos. ¿Y se dieron o usted pudo observar algún tipo de inconveniente? No, en absolutamente. Administrativamente. Lo de los horarios extras. Administrativamente las cosas se hicieron bien. O sea, él dijo hoy en declaraciones a Radio Monumental que todo es legal, que los pagos son legales. Los pagos son legales, efectivamente. Allí lo que fue ilegal, supuestamente, que los funcionarios de su entorno tenía deliberadamente atribuciones discrecionales otorgadas por él. ¿Por qué por él? Porque era un funcionario de su gabinete y que aparentemente después del horario laboral ellos venían a firmar supuestamente prestando un servicio que no existía. ¿Y usted no podía corroborar eso estando allí? No, estando yo se había cumplido los horarios. Pero ¿cómo, Oscar, yo voy a venir? Pero en la rendición después usted se da cuenta que dentro de la hora, porque se llegó a decir que incluso tendrían que trabajar 27 horas para poder justificar eso en algunos casos. ¿Cómo uno no va a poder comprobar? No. Te voy a explicar esa parte. Un funcionario que es de su entera
confianza, sí. Digamos, que necesita trabajarla o prestar efectivamente los servicios, puede estar trabajando hasta las 10, las 11 de la noche, correcto, sábado, domingo, pero que efectivamente preste servicio a la institución. Entonces, la máxima autoridad tiene la facultad discrecional, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria certificada. Para pagar lo eso. Lo puede hacer. Allí lo hecho y lo concreto en esta historia es que no se controló, que efectivamente estando personal de control en las porterías, que sí, evidentemente, y que se supone que ellos sabían, evidentemente que se han pasado ese control, se han escondido esas partes, hubo complicidad en la parte administrativa. Yo no puedo estar parada allí a las 10, a las 11 de la noche, sábado y domingo, correcto, controlando, Oscar, si algún funcionario viene, fue, para eso son designados, no, funcionarios. Yo entiendo eso, pero cuando finalmente se va a pagar, alguien tiene que decir algo así. ¿Y cuándo hicieron esto que dicen acá que tenemos que pagar? No, y están las planillas. ¿Y cuáles, sí, son las planillas? ¿Usted no tenía esa atribución para pedir eso? Yo pedí la planilla. ¿Y qué le decían? Yo tengo la planilla. Y estaba allí que constaba que estaban trabajando. Es más, las planillas, Oscar, a mí me remitían en forma desglosada. Me enviaban una parte RA, otra parte RE, remuneración extraordinaria, sí, sí, remuneración adicional, el objeto de gasto que hacía a los pagos de salario, beneficio, no viene, no se remite un salario, una liquidación en forma consolidada donde vos podías ver, fulano cobra 25, fulano cobra 22 millones. ¿Y la auditoría interna? La auditoría interna efectivamente es lo que yo controlo. ¿Y qué decía la auditoría interna? No había observaciones. ¿Y la auditoría externa? La auditoría interna es la responsable de verificar. ¿Pero y la externa? ¿Quién hace? La externa, internamente, es lo que se hace. No hay una auditoría externa. No, nadie fiscaliza nada de la Contraloría. Desde afuera, ¿se imagina el daño que hay para...? Porque, claro, tiene que haber confianza. Si es el órgano totalmente que tiene que controlar a los demás, ya lo decía la senadora, sí, Ovelar. Totalmente. Lamentablemente una institución... también yo debo manifestar, sí, públicamente, y vengo reiterando, que las herramientas de control a mí me negaron. Y yo lo denuncié en su momento, Oscar, eso. ¿No va a renunciar usted definitivamente? No voy a renunciar. ¿Y aspira a quedarse? ¿Aspira a quedarse? La institución controlora no puede quedar vacío. Alguien tiene que quedar al frente. No, no yo, va voy a quedar, sí, yo voy a quedar hasta en tanto, elijan... En tanto elijan cuál o quiénes serían sus próximas autoridades. Pero en tanto y allí usted alguien sí debe se quedar, lógicamente, correcto, que me tengo que retirar. Constitucionalmente fenece el mandato. Correcto. Gracias, señora, por estar aquí. Al contrario. Amable.